El próximo miércoles a las 10 de la mañana quedará inaugurado y abierto al tráfico rodado el doble sentido en la circulación en el tramo de la calle Santiago Ramón y Cajal, cuyas obras finalizarán por completo en los próximos días. De esta manera, esta calle se desdobla entre la Glorieta de Bejanque y la calle Pedro Pascual, con un doble sentido en la circulación que servirá para aliviar de la presión del tráfico a las calles Doctor Creus y Santander. La obra del doble sentido de la calzada lleva finalizada varias semanas en espera de que la empresa constructora reciba ejemplares de la misma baldosa existente en toda la vía para completar las aceras. La provisión de este material acumula ya varias semanas de retraso debido a la crisis de suministros, por lo que de manera provisional las aceras están siendo rematadas con mortero, con la previsión de que en los próximos días puedan instalarse las baldosas definitivas, no retrasando la necesaria apertura de este doble sentido a las puertas del inicio del curso escolar.